Cada época tiene su género de terror predilecto. Así como hoy en día, Expediente Warren y sus innumerables secuelas, así como otros títulos sobre fantasmas chungos son la norma, en los años 80 lo que estaba de moda eran los slasher. Lo único que se necesitaban eran adolescentes y un psicópata asesino que los fuera cazando uno a uno de formas creativas. Un tío al que por mucho que lo mataran, siempre volvía a aparecer con vida en la siguiente película. Como zombie. Con los recientes avances tecnológicos en los videojuegos, no era descabellado el llevar este género a los mandos de nuestras consolas y hacernos sufrir en nuestras carnes la experiencia de vivir, o más bien sobrevivir a esta experiencia. Pero rara vez se ha visto un buen videojuego sobre alguna de las grandes sagas slasher. He dicho buenos videojuegos, aunque ahora que sale el tema de Viernes 13, hace un año salió un juego basado en uno de los grandes pilares del género slasher. ¿Pero será capaz de hacer honor a su legado, o por lo menos a las buenas películas que tuvo? Viernes 13 es una saga que sigue principalmente las andanzas de un individuo singular llamado Jason Voorhees. Un tipo curioso este Jason, tiene una relación muy especial con su madre, el tío la tiene en un pedestal. Dedica su tiempo viviendo en plena naturaleza, estrechando lazos de amistad con la gente que pasa cerca de su acogedora casita de campo. Se le da bien romper el hielo y hacer buenas migas con la gente, en especial con los jóvenes. A grandes rasgos, el juego es como una versión multijugador del escondite, pero con bates, hachas y otros instrumentos romos o punzantes. Un jugador asume el papel del pizpireto Jason, mientras que los restantes jugadores, 7 como máximo, asumen el papel de jovenzuelos incautos que iban a una casa a pasarlo pipa y acaban pasando las putas. Aunque la perspectiva en ambos casos es la misma, con una vista en tercera persona de manual, la forma de jugar es completamente distinta. Una vez vista una pequeña escena cinemática en la que un pobre tío con greñas es asesinado de las más diversas maneras, y el pijo Rubiales con jersey de Lacoste abre tanto la boca que podría caberle una rueda de molino, se inicia un contador de 20 minutos para que la ronda termine. Las condiciones de victoria varían según si llevas a Jason o a los no tan alegres adolescentes. En el caso de nuestro psicópata favorito, el objetivo es simple: debes encontrar a todos los demás jugadores y, bueno, hacer embutido con ellos. Agarrándoles por el cuello primero, Jason tiene toda una serie de fatalities, tanto propios como parte del entorno, que puede desencadenar sobre el infortunado que llegue a sus manos. Si puedes hacer que llegue a tus manos. Jason no es precisamente una gacela moviéndose, pero tiene sus estrategias como plantar trampas o lanzar cuchillos para herir a sus presas y que no corran tanto. También tiene a su disposición varios poderes que le permiten teletransportarse rápidamente de un extremo a otro del mapeado, moverse a lo Evil Dead o detectar a campistas escondidos. Por el contrario, el objetivo de los demás jugadores es seguir respirando, cosa que se puede conseguir de las más diversas maneras. Puedes esquivar a Jason hasta que pasen los 20 minutos de la ronda, puedes llamar a la policía o puedes poner a punto uno de los múltiples vehículos sueltos por el mapa. Cada una de estas maneras requiere encontrar una serie de componentes y hacer unas chapuzas para ponerlo en marcha. Y ahí está el problema. Debes recorrerte el campamento con un entusiasta de las vivisecciones al acecho. Normalmente, Jason tiene más problemas para encontrar a los campistas cuando están en interiores o cuando se mueven con sigilo, pero activando su poder de detección, puede encontrar a gente escondida. Puedes escapar rápidamente de una casa saltando por la ventana o saliendo despacito por ella, cosa que Jason no puede hacer. Sabe matarte de mil maneras distintas, pero no sabe usar una ventana. También puedes probar suerte a esconderte en una cama o armario y esperar que Jason estuviera simplemente registrando la casa y pase de largo. Pero claro, tiene sus riesgos. Antes o después tendrás que correr delante del toro. Como hemos indicado anteriormente, Jason no es precisamente un corredor de fondo, pero tiene una ventaja. Es como el monstruo de It Follows. Te persigue de manera implacable. Jason no se cansa jamás, pero tu personaje sí. Momento en que empezará a ir más despacio y a tropezarse con una torpeza digna de un protagonista de teletienda. El tiempo que pueda aguantar corriendo depende del personaje elegido. No son simplemente skins, cada uno tiene unas características diferentes que les permite ser más rápidos, más sigilosos, librarse del agarre de Jason con más facilidad o ser más efectivos al hacer las reparaciones. Aparte de los componentes para la huida, podemos encontrar otros elementos como mapas para guiarnos por el escenario, los sprays curativos mágicos de Resident Evil, elementos que sirvan de distracción contra Jason o armas para intentar derribarle. Sí, he dicho derribarle, porque a Jason no se le puede matar.
Fiel a la tradición de sus películas, puede soportar lo que le eches, así que no te pongas a celebrarlo prematuramente si le ves caer. ¡Qué extraño! ¡Siento un cosquilleo en el trasero! ¡Ah! ¡Y ahora vas a sentir otra cosa en el trasero! ¡Colorado, te doy media hora para soltarme! ¡Y yo te doy por el orto! Según parece, es posible matar a Jason, pero implica varios jugadores y una serie de complicados pasos que incluyen quitarle la máscara a hostias, encontrar su choza y pedirle prestado el suéter a su madre. No intentéis hacer esto solos en casa, niños. Podríais haceros daño. Volviendo al tema de los componentes, una vez reunidos no es cuestión de ponerlos e irte de rositas. ¡Oh, no, padre! Jason todavía puede chafarte la noche de la misma forma que lo hace con tu cabeza. Para empezar, puede romper los generadores para que no hagas la llamada a la policía y de paso apagar las luces. Si a pesar de todo consigues llamar a los maderos, tienes que esperar 5 minutos a que entren en escena y además de eso tienes que ir al punto de salida donde Jason puede estar esperándote. La solución del vehículo tampoco es fácil. Con el coche, por ejemplo, tienes que conducir por un camino de cabras hasta la salida y Jason todavía te lo puede parar en seco. Eso si no conduces como el culo y te vas chocando con todo como me pasa a mí. De lo bien o mal que lo haga, cada jugador gana puntos de experiencia en cada ronda. La primera vez que haces acciones tales como curarte, coger un arma o atrancar una puerta, recibes experiencia extra, por lo que es importante en cada ronda por lo menos hacer algo más que correr como pollo sin cabeza. Ganar experiencia tiene dos usos. El primero permite subir de nivel, con lo que se desbloquearán nuevos personajes y nuevos aspectos para Jason. Como pasa con los campistas, los atuendos de Jason, inspirados en las distintas entregas de la saga, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Moverse más o menos deprisa, tener un agarre más fuerte, llevar más o menos cuchillos o trampas, tener habilidades que se recargan más deprisa. El segundo uso que se le puede dar a la experiencia es utilizarlo a modo de moneda para comprar mejoras para Jason o los campistas. Para Jason puedes comprar ejecuciones adicionales, algunas comunes a todas las formas, además de 3 únicas de cada uniforme. Los campistas también tienen acceso a mejoras pagando 500 puntos de experiencia, pero la que consigues es totalmente aleatoria y puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, como todo en este juego. Con esto nos hacemos una idea de cómo funciona el juego, pero ¿cómo es la experiencia? Pues es sorprendentemente buena. Como Jason, la sensación de empoderamiento es total, nada puede detenerte, sobre todo cuando pasa la mitad del tiempo de la ronda y entras en modo furia, destrozando las puertas cerradas como si fuera papel maché. Tienes toda una serie de ejecuciones listas para desencadenar a cada cual más brutal y sembrar el terror en los demás jugadores. Sientes el malsano placer de ser el depredador. Bueno, un depredador. Pero quizá la experiencia más auténtica sea como campista. La tensión de ir registrando cada edificio, el recorrer los caminos sin saber si aparecerá Jason a tu espalda, la catarsis de terror cuando finalmente lo ves rondar, y la sensación de indefensión cuando te ves acorralado. Muchas veces solo podrás escapar cuando esté persiguiendo a otra presa. Sin embargo, la colaboración entre jugadores es crucial si quieres tener posibilidades de sobrevivir la ronda. De esta forma es más rápido encontrar las piezas necesarias y los distintos miembros del equipo pueden darse protección entre sí. El que va solo normalmente muere solo. Y también hay que tener cuidado y no quedarse enganchado en alguno de los elementos del escenario. El principal problema que veo es que el juego está especialmente pensado para partida a 8 jugadores y no parece haber forma de que el propio juego equilibre la balanza. La única forma que se me ocurre es jugar con los mapas disponibles, escogiendo mapas más amplios o más pequeños dependiendo del número de jugadores, pero una partida rápida jugada con desconocidos no creo que sea la opción más idónea. Lo que sí puedo decir es que en el juego a 2 jugadores, el jugador que lleva al campista lo lleva claro. También puede ser un problema el que te casquen al principio de la ronda, ya que puedes pasarte hasta 20 minutos esperando para volver a jugar. Al menos puedes contemplar lo que van haciendo el resto de jugadores como si vieras una película de terror. Y si alguien ha llamado por radio a Tommy Jarvis, uno de los personajes clásicos de la saga, todavía podrías tener una vida extra con el mejor personaje del juego. La verdad es que los creadores del juego han hecho un buen trabajo recreando tanto el ambiente de la saga Viernes 13 con pequeños detalles y personajes extraídos de distintas películas, como también del cine de la época. Me parece todo un detalle los vídeos de los logos al iniciar el juego que recuerdan a las cintas de VHS de los 80. Sublime.
también me parece una buena idea la inclusión de varios modos para un solo jugador en las últimas actualizaciones. Aunque la chicha está en el modo multijugador, puedes ganar experiencia y pericia enfrentándote como Jason a un grupo de bots. Pero quizás sean más interesantes los desafíos. En ellos, una vez más como Jason, te enfrentas a pequeños escenarios a lo Hitman en los que tienes que acabar con un grupo de gente sin ser descubierto y cumpliendo con una serie de objetivos, normalmente en forma de creativas muertes. En resumen, Viernes 13 es un juego muy recomendable para estas fechas, por lo menos la versión para la consola de Sony. No es en ningún modo un juego que puede tenerte enganchado durante horas y horas, pero puede resultar interesante para echar unas rondas de vez en cuando. Trae toda la sensación de una película de terror slasher, es un terror rápido y visceral con una colección de muertes a la cual más bruta y exagerada. Además, en el momento de escribir estas líneas, el juego es totalmente gratuito para los usuarios de PlayStation Plus, al menos en España. Por tanto, ¿qué se puede perder? ¡Feliz Halloween, niños y niñas! Solo venía a daros las gracias. Permíteme que insista.